estará nuestra colega Cecilia Valenzuela los domingos en un horario todavía por determinarse. Bienvenida. Este Vladi Audio nunca se ha oído hasta hoy. Es inaudito, como se dice en castellano. Bien, revela la catadura moral, el linaje moral del señor Vladimiro Montesinos. Habla con alguien que todavía no se ha podido identificar. Y habla, por ejemplo, de alquilar casas para meter ahí 100 mil dólares en una, 100 mil dólares en otra, por si acaso haya revelaciones o persecuciones o descubrimientos. Adelante, control. Los miles de videos y audios que Vladimiro Montesinos almacenó en el CIN registran fielmente las andanzas delictuosas de sus ocasionales visitantes. Pero las largas conversaciones grabadas sirven también para desenjaular el maquiavélico modus operandi, las ideas, las poses y los hábitos del hombre para quien el dinero todo lo podía. Los siguientes son extractos de apenas dos Vladi audios hasta ahora inéditos. Son los últimos que entregó a la justicia el coronel Roberto Guamán Ascurra. Con ustedes, Vladimiro, según Vladimiro. ¿Cuándo se puede hacer esta boda? No, ahorita ya me quiero cancelar. No, ya sé. ¿Cuánto te apostaba esto? Ya te digo, por cinco. ¿Y qué dinero vamos a ir a pagar, mamá? ¿Está cuánto en la boda también? Para la boda, le confiar yo. Para él, todo tiene su precio. Vladimiro, el gran ladrón, no se fía de los bancos. Busca maneras domésticas de poner a buen recaudo su millonario botín. Su hija Silvana resulta siendo su mejor aliada y los testaferros su salvación. No podemos. Yo lo que estoy diciendo a mi hija, que ha venido ahora, de hecho, que se alquile dos, tres sitios, ¿no? Departamentitos, sencillitos, nada más, y ahí ponemos cajetas, en cada sitio se ponen 200 mil dólares, 150 mil, o sea, puede tener en 4 o 5 años, tiene medio un valor susceptible de justificar, porque ha tenido ingresos, ¿te das cuenta? Pero para una emergencia, algo, porque ponte carajo, ¿no? Ya hoy mándame 20, 10, ¿no? Claro, lo que necesitamos es, lo que yo necesito es un momento que mi hija conozca la... Porque yo no confío en otra persona que no sea ella. Claro. Conozca la casa de ustedes, los teléfonos, todos ustedes la conozcan para que un momento determinado ella pueda ir a buscarlos. También su auto se convierte en protagonista de sesudas conversaciones con sus eventuales interlocutores. Claro. ¿Acabo de tirar? Es un señor carro. En este extracto, Vladimiro sueña con el Comité Consultivo de Inteligencia para cuando Carlos Boloña gobernara. Pero cuánto miedo le producía escuchar hablar de la cantuta. El Comité Consultivo de Inteligencia, en la cual todo este organismo le da cuenta de categoría de ministro. Le responda gabinete al presidente del Comité Consultivo de Inteligencia. Con el rango de ministro de Estado, tiene la relación con un alcance. Entonces, como eso sí tiene ya etiqueta para viajar a cualquier parte del mundo, ya no es jefe de sí. Claro, eso es lo que explico es, si uno tiene como Pinochet o genocidio, no, ni de franceses ni españoles, porque Pinochet no lo tomamos por ser. Ni de los chilenos, lo tomamos por español, no es español. Ni de peruanos, no hacen acusan que 15.000 me acusan.
Ahora, esa le ha cumplido, podría ser encerrado. No puede echar todo el tiempo, una vez por ciento, ¿no? Pero si ya estábamos con eso. Ahora, otra cosa, ¿cómo se podría averiguar en Estados Unidos si vuelve un repuesto? Como es una reno, en el último, que se puede realizar por ahí. Porque el rey que fuese mayor antes un estampado, una... ¿Qué? Sí, le pusieron los... Pero eso fue por tortura. Por acusaciones de narrón. Así es. Audio B1B, sin fecha ni rótulo. Está próxima la segunda vuelta electoral en el año 2000. La idea de que Alberto Fujimori, no sea reelecto lo atormenta. Sin pelos en la lengua, Vladimiro descarga así su plan maquiavélico. Hay que tener gente de los barracones que contrataba a Vladimir de Cero y que iba desde ahí a tirar espadas. Como ha hecho Sintramón ahora que se ha ido carajo a la municipalidad de hacerle velar a la fundidad. La maquinaria para demoler al candidato Andrade había funcionado a la perfección. Montesinos apunta esta vez a un entonces pequeño Alejandro Toledo. En la guerra por la perpetuación del poder, todo estaba permitido. Con 3 o 4 meses de tiempo, y con el manejo del cuerpo judicial, le saltamos una condena, y la ley dice el Código Penal que el que está condenado cuando es delito en agravio del Estado está inhabilitado por 3 años para el ejercicio de la función pública, y el presidente de la República es una función pública, o sea, si le saltamos la condena, no efectiva, le ponemos 4 años condicional y 4 años de inhabilitación. Entonces está tirando 4 años que uno puede ejercer por mandato judicial, no porque se nos ha ocurrido a nosotros. Ese es el tema. O sea, esa es la lápida que le ponemos al temor que tenemos de que este pueda venir dentro de 1 año o 2 años, porque lo que sí soy consciente, y creo que ustedes comparten conmigo, que es tenemos que sepultarlo este como para que nunca más se levante. Vladimiro escarba en la carroña del pasado. El chantaje es su mejor arma. Con él, quien no cae, resbala. Yo tengo las letras del hermano de Toledo, firmadas por Toledo, donde él lo avalaba para la gente de Nueva York que tenía el tema del cobro de las letras, pero eso lo descalifica moralmente, pero no es un fundamento, porque él mismo está para el particular, ¿no? Ya es más o menos la calidad moral. Pero dice la calidad moral del tipo, por ejemplo, en el asunto del Klein, y el tema del Klein, por ejemplo, los 10 millones que deposita él, que eran como 3 millones de dólares que deposita a nombre del hermano, cuando yo iba a las naves a cabo de coronación, mi hermano, mi padre es inafecto, ¿no? Contribuyente. Pero un miércoles va a tener 10 millones iba a tener 10 millones, que eran 3 millones de dólares. Y él pone la plata en nombre del hermano, y el hermano, ¿cómo se llama esto? Le hace la voltear de los 10 millones que devuelve el mando. Que sí, entonces la pregunta es: ¿dónde está el nombre escrito en el agravio del Estado? ¿Qué cosa? ¿Qué es defraudación tributaria? Y a eso le añadimos todas las cosas que tiene un elemento que está procesado penalmente por tales cosas, que es consume de drogas, que engaña como se meto a la fe registral diciendo que es casado cuando está divorciado, porque el carajo la agarraba y saca su DNI diciendo que es casado, saca por ejemplo usted agarra y al banco dice, me dice Eugenio Bertini, me dice hermano, te cojudo, no sabíamos. Puta, recién me entero que ese hombre está divorciado de la esto. Nosotros les hemos dado crédito, les hemos dado un dinero para comprar una casa en medio millón de dólares como sociedad conyugal y ahora me entero que no son sociedad conyugal. ¿Cómo le entrego yo a marido y mujer? ¿Qué hago? Son marido y mujer. Y el banco les hemos dado como sociedad conyugal, o sea, me han estafado al banco vice. Siempre que podía, Montesinos hacía gala de tener a la mayoría de los medios de comunicación domesticados, cuales perritos falderos. Porque si vamos a aplicar el plan de él, tenemos que tener el control de los medios. Claro. Y a los medios los tenemos controlados con la cubierta de estar trabajando en la vuelta. Es la cubierta, porque si ellos ven que ya no conversamos nada con ellos, van a decir, él, un capitán expulsado del ejército, se daba el lujo de tener a sus pies la voluntad de los 3 comandantes generales de las Fuerzas Armadas. Pero cuánto temor le provocaba la sola idea de una insurrección. Ahí es el otro tema que iba a decir. ¿Qué va a pasar? Ahorita estamos en capacidad de decidir como cabezas, ¿verdad? Pero ¿qué sucede si mañana cada como sale un
así tipo Pablo Sánchez, un coronel pendejo de allá, un comandante, loco, miércoles, eso, que no digo que se vaya a guardar en una unidad, pero carajo, se va con tres o cuatro fulanos, se va uniformado y aparece al lado de Ferrero, de Estadio, carajo, que es descontento esa vaina, puta, nos mira la unidad. El hombre que se jactó de grabar y coleccionar las fechorías y miserias de sus ávidos visitantes terminó siendo presa de su propia telaraña. En este caso, su verbo lo pinta de cuerpo entero. Increíble, ¿no? Jamás había asistido a un audio en el que se revelara de modo tan nítido el perfil psicológico de Vladimiro Montesinos.